El sector Zona Franca este año está cerrando con alrededor de 15.000 a 20.000 nuevos empleos, por lo que se debe seguir trabajando con la competitividad de los salarios de dicho sector, dijo José Espinosa, secretario de la Confederación de Unificación Sindical. Algunas, por razones técnicas, no han cancelado, sino han retrasado los pedidos, pero ahora con este periodo de año nuevo se han acelerado, al grado de que muchas empresas de Zona Franca tienen programados crecimientos. No he visto nuevas empresas, pero las que están proyectando crecimiento, nuevas alas o nuevas edificaciones que se calcula en este año uno entre 15 y 20 mil nuevos empleos que van a haber en la Zona Franca. Eso para nosotros es un estímulo para seguir trabajando, seguir mejorando salarios. Hay una empresa que, a pesar de que nosotros firmamos el 8%, el 7%, el convenio de 5 años, otra Zona Franca, a través de los convenios colectivos, hemos logrado el 10%, y si alguien que gana 10.000 córdobas, el 10% son 1.000 córdobas de aumento, que no es un montón, no, pero es algo que ya sirve. Si no, hace la comparación, ¿qué haces con 1.000 pesos que te aumenten? ¿Y qué haces si no te los aumentan? Entonces creo que definitivamente Nicaragua debe poner como punto estratégico el crecimiento de Zona Franca y otras empresas que van de punta, como la minería, como la ganadería, como la producción de café y cosas por el estilo. Dijo que hay que evitar la migración a través de estrategias. Como estratégico, ¿por qué? Porque a la vez de que creas un salario, un puesto con un buen salario, o si no buen salario, por lo menos regular, evitas que siga la migración que está habiendo en nuestro país, que se va la gente joven entre 18 a 35 años, ves que está desapareciendo y pasando dificultades en Estados Unidos, México, Canadá. Noticias 12, Darlene Téllez.